Un poblado que vio nacer la cultura en Jalisco y que es considerado una de las zonas arqueológicas más importantes del occidente del país es Huachimontones, hacia donde precisamente nos dirigimos. Ubicado en Teuchitlán, a aproximadamente 63 kilómetros de Guadalajara, ahí se registra una de las obras que han consolidado la carrera plástica de Jorge Monroy. Se trata del mural del Centro Interpretativo Huachimontones. Nacido en Morelia, Michoacán y radicado en Guadalajara, el pintor y acuarelista Monroy ha orientado considerables años de su vida al arte, destacado por sus habilidades en el paisajismo. Y nos habla del desarrollo del mural. Me di cuenta que se estaba construyendo este edificio y por curiosidad entré a verlo. Estaba pues en pleno proceso de construcción, pero ya desde el inicio ya se vio que había un espacio a la entrada que no podía ser otra cosa que para un mural. Entonces pues fue amor a primera vista. Dije yo quiero pintar aquí. Una colorida paleta de acrílicos fue empleada por Jorge Monroy para la expresión del mural que plasma los elementos más significativos de los Huachimontones, tales como religiosos y ceremoniales. Aquí inicia con la tradición de enterrar a sus muertos en tumbas de tiro, que se enterraban los muertos con ofrendas, con cerámicas. Esta es una réplica, más o menos, una de cómo lucía la tumba de Huitzilapa, que se encontró aquí cerca de Magdalena. Dividido en secciones, en la primera parte se pintó una imagen del inframundo que explica la relevancia de las tumbas de tiro en la zona. Otra sección es de figurillas y cerámica, así como los trabajos en las minas de obsidiana. Además, en el centro del muro se representa toda la zona arqueológica y las canchas del juego de pelota. La dificultad del pintor es, ya reunida esta información, transformarla en un lenguaje plástico. Y para eso, bueno, es que se tiene que recurrir a pues, todos los recursos disponibles. Desde luego, un dibujo preciso, una meditada composición. Cada elemento hay que encontrarle su lugar, su tamaño. Para Elementos, Verónica Sánchez.